Hola, ¿qué tal, señores? ¿Qué tal? Muy buenos días. Esperamos que estén bien. Saludos a toda la gente que a esta hora está en sintonía. Estamos en vivo en esta mañana lluviosa. Tendremos 3 días de lluvias según las proyecciones por 72 horas que tiene la Oficina Nacional de Meteorología. Una vaguada incidiendo, tiene esas lluvias en el país, muchos puntos del territorio dominicano lloviendo, entra y sale, se mantienen, son aguaceros dispersos, unas veces más intensos, otras veces disminuyen, pero están diciendo que va a mantenerse tanto la mañana de hoy, la madrugada, en algunas provincias amaneció lloviendo, en el Distrito Nacional fue el caso, también mañana se mantendrán las lluvias y el miércoles todavía tendremos lluvias, así que a preparar sancocho durante todos estos días. Gracias a la gente que está en sintonía, les agradezco infinitamente. Siempre para mí es un honor poder acompañarles, me siento muy honrada por eso. Además que estamos regresando después de varios días que no estábamos trabajando. El jueves este programa fue diferido, grabado. El viernes la programación del canal se encarga, como en casi todo el mundo, los Viernes Santos. Es probablemente el único día laborable donde la mayor parte de los periódicos de occidentes paran sus rutinas. No tenemos periódicos impresos esos días. Eso es algo novedoso. Aunque por supuesto las redes sociales siguen activas, pero baja mucho la actividad informativa. Así que estamos retomando con el mismo ánimo, con ese mismo esfuerzo, agradeciendo a la gente que está a través de Tele Radio América, esos 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto a los que están en todas nuestras redes sociales, gracias a los que entran, se suscriben. Si entramos en vivo, pues ahí ustedes están mirando, recuadro rojo, suscribirse, campanita, aviso. Gracias a tantísima gente. Miren, yo quiero plantearle un asunto que es un poco delicado. Comenzando el programa de hoy, recibo muchas denuncias de todo tipo. Denuncias que llegan a veces por Instagram o por Twitter o por teléfono que alguien consigue. Pero yo quiero referirme a una situación de las cuales he recibido en los últimos meses al menos 3 denuncias, que son casos distintos. Y atención a las mujeres. Se trata de ginecólogos que abusan de mujeres en sus prácticas de revisión médica. Es decir, tengo 3 denuncias de 3 mujeres diferentes que han sido agredidas sexualmente, dicen ellas, por ginecólogos al momento de su examen médico. Y quiero hablar de esto porque esto es muy delicado. Generalmente una mujer se plantea, es mi palabra contra la de él. Tengo una situación particular, conozco el caso. Se trata de un ginecólogo que comenzó a hacer una serie de referencias inadecuadas, improcedentes en el trato que tuvo con esa joven en su consulta, y de otros ginecólogos que ya incluso arrastra algunas denuncias, y creo que alguna incluso se ha formalizado en instancias judiciales. No son mujeres que en lo general han pasado esta información, como mucha gente nos pasa, que no piensan hacer un proceso legal. Ese es el primer gran escollo que podría estar encontrando si alguien me denuncia algo de esa naturaleza, porque si no hay un proceso legal, si esa persona no va a sostener su palabra frente a un juez, entonces es muy difícil. ¿Cómo puedo yo entrar a hacer un tipo de denuncia de cuya acción esa persona no quiere por las connotaciones que tenga, porque siente que le puede afectar con su pareja, porque le da vergüenza, porque el proceso es doloroso? Ciertamente, todo tipo de agresión sexual, dicen que es uno de los abusos. El acoso, la agresión sexual, son de los abusos más difíciles de probar y tienen mucho costo para las víctimas. Yo estaba mirando en estos días una serie que va sobre abuso sexual y de hecho dice siempre al final de cada capítulo, es una miniserie, dice: si usted ha sido objeto de agresión sexual o conoce a alguien, póngase en contacto con las autoridades, y también te ofrecen enlaces para buscar herramientas. Se llama Anatomía de un Escándalo, que es un tipo, está en Netflix, es un tipo público que trabaja en el gobierno. En este caso la película trata de alguien que es del gobierno británico y que tiene muchos vínculos con gente de poder. Entonces, una joven lo acusa, ayudante suya, lo acusa de violación.
pero como ella había tenido una relación antes, siempre hay un hilo ahí muy delgadito de la gente que entiende que si alguien ya tuvo sexo una vez, ya parece que es consciente para siempre. Recordar que el abuso sexual, la agresión, la violación incluso, puede darse incluso dentro del el entorno de un hogar, de alguien casada, que esa pareja decida no tomar en cuenta el deseo de ella, si quiere o no quiere, no quiere oír el consentimiento, porque como bien dice esa película, la palabra clave aquí es el consentimiento. Cuando se trata de relaciones entre adultos, por ejemplo, siempre he conversado sobre este tipo de situaciones porque he manejado de menores. En el caso de menores, ¿qué es lo que hace que en el caso de menores uno tenga que interceder siempre, que debe ser una prioridad de las autoridades, que el menor o la menor no está en capacidad de decir sí? No hay un consentimiento. Una niña de 16 años con un viejo de 50, de 60, de 40, por más habituado que estemos a ver eso, según la legislación nuestra, es algo penal. Eso no está permitido. Si hay una diferencia de edad que no excede los, creo que son los 5 años, ponga usted que la chica tiene 16 y el muchacho tiene 22, aún así entonces se considera que es probable una relación y hacen, bueno, pues las tiene como un tipo de atenuante donde la diferencia de edad no es significativa. Pero cuando hay una diferencia que supera los 5 años, siempre, siempre, siempre se considerará agresión sexual. Por eso el gran despropósito que teníamos entre nosotros con tener una legislación que permitía el matrimonio infantil y que aquí se dio un caso de un señor de 80 años pidiendo una niña de 17 años. Ah, no, que él se casó porque los padres lo autorizaron. Yo estuve en la lista con las edades. Eran cosas totalmente irracionales que no se pueden sustentar. Que no hay, no importa cuán papá y mamá bendigan esa unión, eso no es posible. Y de hecho, nuestra legislación actual no deja resquicio para el abuso. Ahora, cuando se trata de mujeres adultas, personas adultas, está la posibilidad de que esa persona se querelle, de que esa persona denuncie, de que esa persona diga, miren, yo soy agredida o se ha presentado esta situación. No es la primera vez que yo converso sobre el tema, sobre este tipo de temas. En República Dominicana todavía no se ha procesado. Aquí hemos tenido casos de pastores, un pastor que en una iglesia convenció a las mujeres de que así se redimían su vida, de que se acercaba a Jesús y tuvo sexo con la mayoría. Eso salió y eso fue una cosa increíble, las historias que salían de ahí, porque fue como un lavado de cerebro y entonces lo analizaron desde esa perspectiva. Esos son del tipo de temas donde la gente hace risa, hace chistes a veces, pero eso no es un chiste. Con respecto a ese tema, yo me siento en la obligación de citarlo, sobre todo para aquellas muchachas jóvenes que me vean. Las muchachas jóvenes, no importa dónde estén, edifíquense sobre la reputación del ginecólogo al que van. No vayan solas, no es necesario entrar solas. Si usted tiene duda, los ginecólogos deberían tener un tipo de procedimiento. Yo no estoy diciendo que todos lo hacen. Estoy diciendo que tengo noticias de dos casos específicos que son preocupantes y que no puedo denunciar por nombres porque son mujeres adultas que han decidido no poner querella. Pero sí me tomo muy en serio los detalles que han dado y la única posibilidad que tengo es de hablarle a las mujeres nuestras, a las chicas jóvenes. Edifíquense sobre la reputación porque hay muchos médicos donde quiera y hay gente muy honesta, hay gente muy íntegra y hay gente muy seria. Y este tipo de situaciones suele estar antecedida de una reputación. O sea, cuando usted conversa con la amiga, de boca en boca la gente sabe quién es quién. Generalmente la gente sabe quién es quién. Si usted tiene la más mínima duda, no tiene por qué pintar. No tiene por qué exponerse, no hay que exponerse a las autoridades sanitarias de nuestro país, que ese es un tema que está pendiente y que si hay el más mínimo resquicio, y creo que debería darse la oportunidad y de alguna manera, porque son temas que no se hablan, no se conversan porque se sienten como delicados, pero hay que conversarlo porque puede pasar. Yo conozco médicos, ginecólogos, amigos, porque durante un buen tiempo yo estuve en la producción de un programa de salud y fui compañera de médicos. Yo empecé, digamos, en esa gestión, en programas de salud, que estaba justo en el momento, el primer día que comenzaron, que estuvieron conmigo los doctores Guerrero Heredia y Mario Lama. Trabajamos juntos durante 5 o 6 años.
y ahí escuché muchas cosas, entrevistábamos a médicos, hablábamos diariamente de las prácticas de salud, y para mí el tema de la salud es una situación crucial, es un derecho fundamental de la gente, pero son de los temas en los cuales nosotros tenemos grandes deudas, no importa el área que usted analice. De modo que conocí a muchos profesionales extremadamente respetuosos. Yo recuerdo a algunos médicos que decían lo siguiente: nosotros tenemos en la práctica ginecológica, como tiene una parte íntima, es decir, la mujer queda expuesta, tiene que ir a hacer lo que no se hace en ningún consultorio, que es una verificación de sus órganos genitales, tiene que verlo. Y en ese momento esa persona es un profesional de la medicina, es un médico. Es un médico y hay una gran distancia, es solo un médico. Y se supone que cuando uno pone la confianza en manos de un médico, está absolutamente confiada en ese médico, en esa persona que tú no estás mirando de otra manera ni con otros ojos que no sea un profesional que te va a ayudar con hacerte un diagnóstico, a verificar un problema. Muchas veces tiene que tener un tacto específico porque tiene que examinar físicamente a una paciente. Usted quiere un estado más vulnerable que ese. Es un estado profundamente vulnerable, sobre todo para las mujeres. Entonces, que un médico en una consulta se pase y venga con unos chistes a una muchacha que está tendida en una cama, a una muchacha joven, con unos chistes que no proceden de sus órganos sexuales o de su vida sexual o de lo que fuera, es totalmente inapropiado. Eso no hay por qué soportarlo, eso no tiene que ser parte de la consulta, y se lo digo a las mujeres. Que encima de eso, algunos tengan ya, porque ese es el caso, el siguiente, del cual he estado en diálogo con más de una persona por agresión explícita de carácter sexual en una consulta. Entonces, tengo que conversarlo porque es evidente que no hay manera de probar esto si las personas que se ven involucradas no se animan. Pero siento una profunda responsabilidad de que en 5 años, en 4 años, en 2 años, en 1 año, una chica joven que quizás nunca lo pensó venga con el mismo problema o sufra las mismas consecuencias, porque nadie le dijo que ese era un punto que tenía que estar sobre la mesa. También las sociedades médicas especializadas, el Colegio Médico Dominicano, las autoridades de salud pública, cuando estas cosas pasan y se granjean una reputación, porque quiero decir que en algunos casos no es una cosa que te dicen, ¡ay, qué sorpresa! No. Yo recuerdo un caso de un sujeto que tenía acción, digamos que pública, que era conocido, que fue preso, ¡pam!, lo arrestan por un tema de agresión sexual. Y yo fui donde muchachas que le conocían, que habían interactuado, y le dije, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Lo que ha pasado hoy las ha tomado por sorpresa? Y dijeron, no, para nosotras no es una sorpresa. La agresión, el abuso, el acoso, incluso en el ámbito laboral, no tiene por qué soportarlo, no hay por qué aguantarlo. Por ejemplo, el acoso sexual laboral, que hay casos de empresas, entidades, donde hay un tipo que se dedica abiertamente, le hace la vida imposible a una mujer porque él necesita o que ella le diga que sí, que acceda a los favores sexuales que el tipo requiere, o si no, te hace la vida un infierno en el ámbito laboral. Aquí hemos tenido casos penosos. Tuvimos el caso de la fiscalía de Samaná. Óiganme eso, una fiscalía donde el fiscal titular de esa demarcación acosó y agredió sexualmente no solo a las fiscales mujeres que prestaban servicio allí, también a la policía que estaba en las puertas, a las mujeres que llegaban, que tenían maridos presos, agarraba al marido para que la esposa tuviera que ir a hablar con él. Ese tipo fue condenado. Y eso ocurrió en una dependencia tan pública y de tanta prioridad en este tipo de temas que tienen que ver con la justicia, con el respeto a los derechos fundamentales, como una fiscalía. Así que a mí no me extraña nada cuando uno recibe denuncias de este género. Pero sí quiero animarles, sobre todo, y yo sé que probablemente una que otra persona de esas que me han hablado estén mirando. Yo agradezco mucho la confianza que depositan, la confianza de que nosotros somos receptores de cantidad de datos, de información, a veces incluso más datos que nos permiten llegar a la conclusión de si esto efectivamente ocurrió, porque déjenme decirle que puede ganar alguien con inventarse una historia de tal naturaleza.
Evidentemente, cuando alguien decide dar un paso, yo creo que es un grito de ayuda, no necesariamente está animada, y yo también lo puedo entender. ¿Por qué? Porque la agresión sexual es uno de los delitos que más expone a las víctimas. Ese peregrinar por las instancias judiciales, esos interrogatorios que pueden ser soberbiamente agresivos y desconsiderados, esos debates en las salas de audiencia donde se discute desde cómo andabas vestida, así fuiste tú que lo provocaste o cómo fue. Vean la serie que les digo, pero eso en la vida real, eso pasa. Yo estaba leyendo hace algunos años del acoso sexual laboral y leí que la primera víctima que estrenó una ley en los Estados Unidos por acoso sexual laboral terminó suicidándose. Muchas veces se puede exponer públicamente, buscan padrinos, vienen gente y al final dicen, la culpa es tuya. La culpa es tuya. ¿Ustedes recuerdan ese grupo chileno que decía, la culpa no es mía, no es tuya? La culpa es del agresor. Es porque en todos nuestros países se trabaja para que las mujeres se sientan culpables. Entonces se lo digo a las muchachas jóvenes. Si ustedes sienten, si ustedes advierten, y a veces no tan jóvenes, porque no hay que ser suficientemente joven para sufrir una agresión, que eso es un mito. Lo digo a las jóvenes por el tipo de experiencia, pero puede ocurrir incluso a mujeres adultas. Si usted alerta, si usted entiende que ese comentario es desafortunado, que el comentario es inadecuado, que el trato es inadecuado, es incorrecto, de la vuelta, no hay problema, vaya otro, mientras investigue el caso. Y yo debo decir, esas son de las cosas más dolorosas, perniciosas y que más agreden a la persona. Decía alguien que la agresión sexual es una agresión al ser. Es a la persona, es a tu ser, es quebrarte, es quebrar tu dignidad, es que no tiene. Y es una gente que se goza en la devastación del otro. Porque sexo siempre habrá gente que pegue contigo. O sea, un tipo que sea, no importa la profesión, que decide enamorar, siempre habrá mujeres que están solas, hombres que están solos, gente que está buscando, de todo siempre habrá alguien que te va a decir sí. No es gente que ha perdido la facultad de que le digan sí, y como todo el mundo le dice no, dice, ah, bueno, yo voy a la fuerza. No, es gente que a veces tiene incluso su vida formal, tiene pareja. O sea, no es que tenga un inconveniente, el problema es que su gusto, su satisfacción está vinculado al quiebre del otro. Es decir, es feliz jodiendo al otro. Esa es básicamente la filosofía. Así que no le busquemos arreglo a esto. Sí quise decirlo porque yo siento mucha compasión y mucha tristeza por esos testimonios que recibí. Como tenía un poco más de tiempo también, me dediqué a contestar. He entrado en diálogo, en al menos dos casos, en diálogo con estas personas. Si es preciso verificar que puedan recibir algún tipo de ayuda. Aquí hay entidades, hay personas y hay asistencia, al menos psicológica, de gente que la da y que usted puede tener la plena garantía de que tendrá la total discreción, como también nosotros. Y yo repito, quiero ser bien clara en esto. No estoy diciendo que todos los que eso pase en escena de consultas ginecológicas, no. Yo estoy diciendo que he recibido al menos tres testimonios que me implican a dos personas distintas. Una en un tipo de agresión verbal de una que hace sentir incómoda a una paciente, y dos que pasan de las vías a las vías de hecho, agresión literal, donde alguien tiene que defenderse desde una camilla. Entonces, lo que quiero decir y lo que quiero que conste y lo que quiero que las chicas, mujeres y todas siempre sepamos, que eso tenemos que conversarlo con las amigas, que tenemos que decírnoslas entre nosotras, que tenemos que conversarlo, que si bien no nos animamos a ir a, eso no es un tema para llevarlo a la prensa, de ir a hablar, lo idóneo sería que hubiese instancias judiciales donde con la mayor discrecionalidad incluso se hagan investigaciones. Hay países, yo vi un caso de un francés que hicieron una investigación periodística bestial. Había una reputación y un medio dijo, no, espérate, vamos a documentar esto. Así que nada, lo digo solo porque quizás a veces eso no se conversa y uno ni con sus hijas lo habla, ¿no? Tenemos que estar atentos a eso. Y las sociedades especializadas bien podrían establecer protocolos de actuación. Hay ciertos protocolos.
que garanticen seguridad, porque tú pones, ¿para qué es el protocolo? El protocolo no es para evitar que la gente decente, prudente, la gente respetuosa, la gente que hace su trabajo por la línea, vaya por la línea. El protocolo es para que todo el mundo, incluyendo los que no son decentes, los que son criminales o lo que sea, también tengan que ir por la línea. Eso habría como que definirlo. Voy a ir a una pausa después de comentarles eso porque lo he recibido y no quería quedarme por eso, con eso por dentro. Y tenemos otros temas aquí comenzando la mañana en La Cosa Como Es.